distinguir en función de la típica característica que están buscando cada inversor. Hoy en día está muy de moda la inversión en residencias de estudiantes. Hay bastantes grupos internacionales buscando este tipo de activos. El sector retail, el sector centros comerciales, parques comerciales está un poco más desfasado. Hay varios grupos internacionales que están dejando un poco de lado la típica situación actual, típico situación tradicional de centro comercial, y pasando más a la venta online. Eso está haciendo mucho daño en el sector retail. Hay algunos grupos interesados y están desarrollando parques comerciales, que es una nueva situación que hay en España. Y luego los típicos están muy de moda, el apartado logístico, el sector logístico, construcción de naves, y venta de naves muy, muy, muy en boga, y las típicas de oficinas. Luego no podemos olvidar en España que es la situación turística, el mercado potencial turístico que hay y el gran apetito que hay para hoteles de lujo, principalmente en Madrid y en Barcelona. La costa está un poco más desfasada.